y el compañero Marán. Presente. Están todos aquí. Yo siento un ruido de mosquitos. Hay que fumigar. La llave, son mis niñas. Ah, ya, nena, ya, ya. La vida continúa, la vida sigue. Sí, pero eso, yo lo veía venir clarito, clarito, clarito. Ah, pues sí, yo lo veo igual. Ay, chico, niña, ¿qué es lo que le pasa al fresco a este que no para de llorar, chica? No, a ella lo que pasa es que el novio de ella, el lindo que vive en el otro solar, la dejó por otra chiquita. ¡Eso es mentira! ¡Di la verdad! Tú me dijiste que él estaba conversando con otra chiquita y cuando yo fui a ver era mentira porque era su prima y entonces me dejó por desconfiada. Pero eso mismo es lo que yo veía venir hace rato, que el tan lindo ese del otro solar estaba buscando cualquier bobería para dejarte, niña. Así que fíjate lo que te voy a decir. Ahora no la vayas a coger con mi hija. Compañera, ¿pero usted vino para una reunión o se vistió para ir para algún banco? Además, fíjate lo que yo te voy a decir, niña, que aquí la divina no soy yo, la divina es mi mamá. Y yo no sabía que era con su prima, con el que ella se estaba besando en la boca. Voy a hacer una pregunta y me respondo y viceversamente a la vez. Ya no sé por qué. No importa eso. Es una reunión para analizar el chisme. No, no, señor. A nosotros no nos importa si el novio la dejó o no. ¡Ay, lindo! No, 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 niña, a nosotros sí nos importa. No, sí nos importa, porque eso no es una reunión. No es para analizar eso. Caballero, nosotros somos un solar muy unido. Bueno, sí, somos tan unidos que estamos todos los cuartos pegándonos con esta gente. Yo pongo un vaso con la pared así y lo escucho todo. Usted mismo, usted se levantó anoche 3 o 4 veces al baño. Mayor, cállese la boca. De eso no es lo que estoy hablando. Lo que digo es que hay que saber dar mala noticia. Mira, ahora mismo da una mala noticia a esa niña. Mira cómo se pone. Hay que dar la mala noticia correctamente. Bueno, entonces a mí me van a tener que mandar a pasar un curso para dar mala noticia. Porque ustedes saben que yo soy mensajero. Y eso es lo que yo me hago. No llegó, se acabó. ¿Hasta cuándo solo quise la calma? No, señor. Yo lo que digo es que hay que crear aquí en el solar una comisión que se encargue de procesar la mala noticia antes de dársela al destinatario. Oye, con la edad que yo tengo, yo nunca había visto este disparate. ¿Qué usted va a hacer? ¿Buscar una persona para que nos controle? ¿Nosotros tenemos que hablar o no hablar? Mayor, vaya a ver cómo usted habla, que eso no lo quedó muy lindo. ¡Ay, lindo! Niña, no llores más. Además, mira, ¿cuál es la diferencia entre el lindo y el chico? Yo asumo la responsabilidad. Y me hago lo tuyo. ¿Tú quieres hacer que no voy a mí? ¡No! ¿Por qué? Porque tampoco. Ay, señores, ay, ay, yo creo que ahora mismo estoy viendo algo muy, muy malo. Compañera, usted no está en la reunión. Usted no escuchó que cuando yo diga que hay algo malo, hay que estar seguro, no que creo, que me parece, que presiento. ¿Ve o no ve? Bueno, mira, la llave, que lo que esa mujer entra en cobertura. Vamos a ir con la otra. Fresco es el medio núcleo este. Fíjate que te voy a decir, mi mamá no es un celular para coger cobertura. Oye, la llave, ¿y por fin qué? ¿Qué se te ha ocurrido para controlarnos por fin a nosotros? Mayor, vaya a ver cómo te habla, que a mí no se me ha ocurrido nada para controlar a nadie. Pero usted tiene todos los requisitos para poner una multa. ¿Se la pongo o no se la pongo? No, 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 no empiece, no empiece a llorar. Atiendan para acá, Bujía, atiende para acá. Esto es una cosa seria, compañero. Lo que yo propongo es crear en el solar una comisión que se va a encargar de procesar la mala noticia. Cuando se esté seguro de que la mala noticia es cierta, me la dan a mí, yo la proceso, se la entrego al mensajero, el mensajero se la entrega a la víctima. ¿Ya? ¡Ay, lindo! ¡Cállate! Venga, carayabi, eso se va a pagar aparte lo mandado, ¿no? Porque no vas a tener que pagar por peligrosidad. Porque eso andar por ahí por la calle, estar dándole mala noticia a la gente, eso no es fácil. Oye, caballero, dejen eso para después. Mire, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un responsable que compruebe la mala noticia. Mira, yo tengo una idea. ¿Qué? Bueno, una idea no, una propuesta. Mira, yo propongo a la compañera Divina. Ella tiene todos los recursos para eso. ¿Pero de qué recursos tú estás hablando, Bujía? ¿De qué recursos tú estás hablando ahora mismo? Yo lo voy a aclarar a todo el mundo aquí en este solar. Yo soy adivina, no oficial de criminalística. ¿Eh? Compañera, usted no tiene una licencia para adivinar cosas. Sí. ¿Quiere que se la quite? No, no, no. Aprobado. No, si yo... Ahora mismo yo estaba viendo cómo mis compañeros del solar me proponían para un cargo que yo aceptaba. Y yo emocionada, y ustedes aplaudieron.
Anita. Confirmado. Es una mala noticia. ¡Ay, se me acaba de dar mal, hija! ¡Ay, no, niña! Que después de esta reunión, ya yo no sé ni dar malas noticias. Compañera, pero usted es bruto para entender las orientaciones. Si la reunión es para eso, si usted tiene una mala noticia, me la da a mí. Yo se la entrego al mensajero y el mensajero se la lleva a la víctima. Bueno, entonces, la llave, vaya y dígale al mensajero que le diga a usted que hace 10 minutos los ladrones se metieron en su casa y le llevaron el televisor. Así, el mensajero, ve y dile a la llave. Mensajero, espérate un momento. ¿Qué fue, madrina, lo que usted dijo? Que hace 10 minutos, hijo, te robaron el televisor. Pero que si vas ahora para tu cuarto, ves a los ladrones llevándose al refrigerador. No, no, porque usted no me dijo eso en el momento que vio la visión. Bueno, hijo, tengo presentimiento. El presentimiento será con ellos, conmigo es distinto. Ese ladrón no sabe con quién se metió. Arriba, ustedes cuatro, por allá. Ustedes dos, por aquí. Los demás, conmigo. Caballero, vamos a ayudar a la llave. Una pregunta te va a hacer. Eso, ayudar a la llave, es ayudarle de verdad un presentimiento. ¿Presentimiento? Chica, ¿qué es la llave de qué cosa? Vamos a poner un árbol dominó y cuando usted vea la llave así, en la nube esa, que lo vea, que está tirando al piso, nos avisa que a lo mejor podemos tirar un poquito de agua. ¡Ay, lindo! ¡Bueno, ya!